esos planos, señor Miller? ¿Cree que estará todo listo para la inauguración? Parece que sí, muchacho. Si seguimos este ritmo, en breve estarán acabadas las obras. La llegada del tendido eléctrico marcará un antes y un después en la historia de Silver City. Y lo más importante es que pondrá la primera piedra para todo lo que tiene que llegar. El futuro es brillante. Y está a la vuelta de la esquina. Seguro que será de agrado para todos los condados, señor Miller. Eso estoy seguro. Haremos historia. De hecho, falta acabar unas pequeñas cosas y todo irá viento en popa. Alcalde Miller, alcalde Miller. Han traído esta nota a los establos del pueblo y no parece tener buenas noticias. Estimado alcalde Miller, ambos deseamos la llegada del tendido eléctrico a la ciudad y los cambios de futuro que esto implicará. No obstante, a veces surgen complicaciones las cuales se podrían llegar a evitar si usted recibe cooperar con nosotros. Queremos que nos entregue $5,000 diarios. Y por esa módica cantidad nosotros aseguraremos que la zona donde trabajan los obreros día y noche no sufrirá ningún incidente que pueda poner en peligro el proyecto. Le recomiendo que sea puntual en los pagos, ya que no me gustaría que, por desgracia, después de todo el esfuerzo, las cosas terminaran mal. Espero su respuesta con impaciencia. James O'Sullivan. Señor, estos bandidos... Esto no puede estar pasando. Retírate. Pienso permitirte unos forajidos, boicoten el proyecto que me ha costado tantos años. Rápido. Lleva corriendo esta nota al Marshal de Dos City y que vamos a necesitar su ayuda pronto. Iré inmediatamente, señor Miller. Peleando, luchando, pero no, nada. Hay que parar ya. Hay que parar ya. No. Caballeros, estamos siendo extorsionados por los forajidos más temibles y sangrientos del país. Claro. Y tenemos que encontrar una solución. Sí. El Marshal de Dodge City nos ha enviado los perfiles de los pistoleros y pistoleras, los mejores del país, que podrían ayudarnos, pero a cambio de una suculenta recompensa. Ya. No podemos permitir que Osorio y su banda se salgan con la suya. Claro que no. No podemos. No hay que hacer. Sí. Estos son los perfiles. Entre ellos tenemos que escoger a uno que consideremos que sea el más adecuado para llevar a cabo esta misión. Bueno, la banda de Osorio los hermanos, también, como siempre. Es complicado. Pues no sé, lo veo difícil. Son los mejores. Sí. Y además una recompensa, vete a saber lo que nos van a cobrar. ¿Cuánto dinero? O quizás... Espera un momento. Se me está ocurriendo una idea. Sí, se me está ocurriendo una idea.